tardes a todos y a todas. Buenas tardes también a los compañeros de prensa y al público que nos acompaña esta tarde. Bueno, básicamente yo creo que es un éxito de esta corporación que todos los grupos estemos de acuerdo que las cosas han cambiado, que se requiere reanalizar y volver a hacer nuevas aportaciones de la realidad que estamos viviendo ahora, porque es que desde el Grupo Municipal Sesión Si Puede, sí es cierto que nos hemos encontrado con serias dificultades o con dificultades muy concretas a la hora de realizar la política o de llevar a cabo la línea política que defendemos y que además estamos trabajando en ella. Ya se habló de, lo comentaba el compañero de Ciudadanos, las dificultades que había a la hora de establecer un presupuesto, hacer aportaciones determinadas en el presupuesto, porque nuestro objetivo, como bien decía mi compañera que se incorpora hoy, Verónica, es cierto que somos de alguna manera herederos o herederas de ese clamor popular que las cosas tienen que cambiar. Por tanto, entendemos que para hacer un verdadero rescate ciudadano, que era nuestro propósito y que sigue siendo nuestro propósito, vimos un impedimento importante a la hora de hacer cambios en las diferentes áreas. Entendemos que esto ha de modificarse, ha de cambiar, y sobre todo tenemos que trabajar en ello. Pero también es importante que a la hora de enfrentarnos a la comisión permanente, ya con esto adelanto que aceptamos la enmienda del Partido Socialista, que nos parece absolutamente razonable, en esa comisión permanente la voluntad de todos los grupos políticos sea escuchar de verdad a la ciudadanía. No escuchar una línea ideológica determinada, sino establecer cauces de participación. Porque el reglamento que hagamos también tiene que favorecer, de la misma manera que planteaban los compañeros de Izquierda Unida, tiene que favorecer, hay que hacer un nuevo reglamento, probablemente de participación ciudadana. Creemos que ambas cuestiones deben estar conectadas y que este reglamento, el reglamento que trabajemos entre todos y entre todas, tiene que tener la posibilidad de favorecer esa participación ciudadana más activa. Y me vais a permitir que hoy tome como símbolo a mi compañera Verónica Rodríguez, porque ella representa este cambio. Ella representa una nueva fórmula de hacer política, la posibilidad de que las mujeres también nos podamos incorporar de manera activa a la vida política, no solo las mujeres. Nosotras parece que seguimos siendo las únicas que nos encargamos de la maternidad, pero es verdad que nos cuesta mucho más y que tiene que haber otros cauces de participación y que las mujeres tenemos que tener la posibilidad y la disposición de, a través de las nuevas tecnologías y a través de cambios reales, poder participar en ese sentido. Y hoy, simbólicamente, ella representa pues, precisamente eso, la incorporación y probablemente la carencia que se manifiesta a la hora de trabajar en ello. Y en todas estas cosas que ya planteábamos en la proposición, por no enredarme más, es lo que vamos a trabajar y nos parece un buen avance que todos los grupos políticos estemos haciendo.